Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. Somos Contenido 360, un noticiero hecho especialmente para una audiencia ávida de noticias, análisis, debates y reportajes especiales de Caborca y la región, en voz de los expertos en los temas. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes. Estamos en Contenido 360, la emisión vespertina, y nos da mucho gusto tener en esta ocasión una invitada, pues, ¿qué te digo? Controversial, fundamental en el panismo local. Yo no concibo el panismo de Caborca sin Emilia Sotelo. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y bueno, Emilia Sotelo Jaques. Durante muchos años, los primeros afectos que hice en Caborca fue la familia Sotelo Jaques. Sí. Sí, cuando llegamos, ahí llegamos y pues yo crecí ahí básicamente con Adrián, con Santiago, y ahí conocí a Alfonso, a Javier, a Emilia, a Félix y Carmelita, ya, bueno, creí, todos. Entonces, ya te creí. Soy de los que viajó hasta el plomo. Y me llevaban ahí en el rancho, así como no, me la pasamos muy a gusto. Sí, ahí en el rancho. En la casa. Ya le sí, creímos. Muy a gusto nos la ¿viviste pasamos. ¿Viviste en la casa de Emilia? Prácticamente, sí. Ahí. ¿Dónde era la casa de ¿dónde era la casa de ellos? Ahí, después, ¿dónde era el pan? Y después fue el pan ahí. Ajá, fíjate, sí. En la casa que está enseguida donde sí, vive. Donde ve Carmelita el ahora. El porchecito ahí. Ahí. Una casa muy, muy bonita. Recuerdo muy bien esos techos tan altos. Y una casa, la casa de ellos siempre impecable de limpio, el patio, todo. Y recuerdo muy bien que siempre para jugar béisbol, Adrián me decía, está bien, vamos a jugar béisbol, pero primero ajedrez. Y ahí me enseñaron a jugar ajedrez. Ajá. Y ahorita precisamente tengo un torneo ahorita más tarde. Y estás enseñando a tus hijos. Y ahora mis hijos juegan ajedrez. Y total que se va multiplicando esto, ¿no? Pero la influencia mía del ajedrez pues fue totalmente de los Sotelo Jaques. Nada más te faltó ser panista, Luis. Ahí sí no te entró la doctrina. Te voy a decir a quién le dije que no. Te voy a decir a quién le dije que no. En 1998 o 97, 97, 98. Manuel Espino me jaló junto con Héctor Duarte y me jalaron a un rinconcito y me invitaron a ser parte del PAN. Manuel Espino. ¿Y por qué le dijiste? Y me dijo, papá, ay, mi hijo estaría en los pinos ahorita trabajando. Porque lo veía en la tele, ¿no? Y era dirigente. Ahorita estarías en los pinos trabajando, me decía. Cuando hubiera sesión del partido de Emilio cuando, Zapata. Cuando el PAN era el pan, pan, pan. Sí, sí. Y Emilio, muy, muy buen dirigente, Manuel Espino. Yo tengo muy buenos recuerdos. Controversial 100%. Sí, cómo no. No comulgábamos con las ideas a veces, sí es cierto, pero. Muy radical, ¿verdad? Radical. Emilia, ¿qué sigue para el PAN que tienen ahora? Cuéntanos un poquitito. Pues ahorita lo que tenemos ya el 80 aniversario del partido. ¡Wow! 80 años del PAN. 80 años del PAN. Se dice fácil, pero no es tan fácil. ¿Cuántos años de esos 80 tienes tú militando? Porque 25. 25 años. 25 años.
Y eso es lo que comentaba, nos vino Cecilia Romero, la secretaria nacional del partido aquí Hermosillo, y para dar el arranque, ¿no?, de los 80, de los 80 años. Y ella nos decía, ¿por qué? Sí, les podrás decir, ¿por qué festejar? Pero hay mucho que festejar en el PAN, les decimos, y hay mucho. ¿Por qué? Porque, pues gracias al PAN se han hecho muchas cosas. Gracias a esos primeros, a José Vasconcelos, Gómez Morín, Efraín González, existe el Banco de México, existe el Seguro Social. Gracias a gobiernos panistas hubo el Seguro Popular, que como les digo, pese a, yo no sé por qué lo quitaron, porque al menos las personas enfermas de cáncer los trataban de primer mundo, y muchas, muchas operaciones y muchas enfermedades se trataron con el Seguro Popular. ¿Hay autocrítica en el PAN? Decir, ah, la regamos en esto. Sí, ahorita, sí, ahorita sí, y hay mucha apertura. ¿Y qué decir? Tú misma, ¿no, Emilia? En su momento fuiste, yo señalaste soy una... incluso con nombres y apellidos y prácticas políticas del PAN. Yo sí soy crítica del PAN, y tenemos que ser críticos. O sea, el Partido Acción Nacional nació precisamente para, en una controversia, ¿no?, para hacer un peso ante el PRI de aquel entonces, ¿no? Entonces, no para gobernar en ese momento, pero sí para hacer un contrapeso, que no se hicieran todo lo que... Y no nomás haciendo, como una crítica, sino también una propuesta, ¿no? Muchas propuestas. El Partido Acción, como te digo, el Partido Acción Nacional, ¿qué tenemos? A nivel Estado, les digo, si Hermosillo no tuviera agua. Así es. De no haber sido por un gobierno panista que le puso agua, que fue muy controversial. Y no solamente para el consumo humano, sino también el agua asegurada para toda la industria que hay alrededor de Hermosillo, ¿no? Acuérdate que se estaban yendo muchas, muchas empresas porque no había agua. Y aquí en Caborca, para empezar, pues un estadio, un museo, porque el museo es eso, una VR, una Casa de la Cultura, tantas cosas que tenemos que nosotros de decir, las ahí está las la de esta la pista de tartán. Ajá. La otra que no se usa, pero ahí está. Mande. Sí, que no la utilizan los atletas, pero ahí está. Ah, sí la usan. Sí la usan. No, sí la usan. No la usan. No en ella. Están entrenando por decisión no de entrenador. En ella. Pero de que la usan, la usan. Y sí. Y ahí está. Que le faltan cosas, sí le faltan, ¿no? O sea, pero sin embargo, por ejemplo, es que Luis, es complicado a veces, pobres chamacos, para usarla. Sí. Porque no tienen una bodega donde guardar todas sus cosas. No hay baños. No hay baños. Entonces tienen que brincar el cerco, ir a una bodeguita ahí del estadio y sacar todos sus útiles, todos los. ¿Qué piensas, Emilia? ¿Qué fue lo que pasó? Que ya van por lo menos dos trienios consecutivos que el PAN no llega a la municipal. Pues sí, sí fue un voto de castigo porque ya no se estaban haciendo las cosas bien en muchos aspectos, pero sin embargo, sí es bueno a veces la alternancia para darse cuenta. Les digo, tenemos tantas cosas por qué decir, mucho. Por ejemplo, les digo, las fiestas del 6 de abril. Ajá. Ya antes de llegar nosotros ya ni se hacían el 6 de abril. Por eso el 97 nosotros marchamos el 6 de abril, porque te debes de acordar, claro, que fue un 19 de abril cuando se festejó el desfile que cayó en Semana Santa, ¿no? Que aunque caiga el 6 de abril original cayó en Semana Santa. Sí, así es. El 6 de abril original cayó en Semana Santa. Cuando está el padre González, que fue tan controversial eso de que cayó un Viernes Santo y dio permiso para comer carne, porque cómo le íbamos a dar comida a tanta gente, porque la carne era fácil de conseguir, claro, en aquel entonces, ¿no? Ahorita, desde las, te digo, por ejemplo, los presidentes del partido fueron muy cuidadosos
en que vinieran, por ejemplo, viniera el gobernador del estado en el trienio de Karina, pues nunca vino. No. Nunca tuvimos. Y ahora tampoco. Y ahora tampoco. O sea, como que les vale, ¿no? Y para uno es un orgullo, va a estar el gobernador. Sea quien sea, del partido que como sea. Como siempre había estado. Como siempre había estado. Desde 1957. Así es, siempre había venido el gobernador. Le digo, el partido es ahorita está tan... cuida tanto a veces las formas que es rescató el himno del 6 de abril para las escuelas, para que las enseñaran, para que lo aprendiéramos. El de don Alberto Sotelo. El profesor Alberto Sotelo. Sí, genial. Sí, mira, sin embargo, y esto, porque ya tenemos una invitada de lujo también. Sí, y bueno, pero no quise desaprovechar a Emilia Sotelo. Gracias. Y sin embargo, yo coincido que las mejores fiestas que hemos tenido son en el periodo de Darío Murillo. Uh-huh, ¿sí? Sí. O sea, fue algo. Pff. Ahí el trabajo de Marisela, que se extraña tanto ahorita en cultura, porque estamos. Ay, Dios mío, bueno, en fin. Pero yo le extraño a Marisela. Y platicaba con un amigo el lunes en la noche y coincidíamos que extrañamos a Marisela. Sí, ajá, sí, cierto. Mucho. Y que no hemos visto grandes cambios ni mejoras en la cuestión cultural de Caborca. ¿Estás de acuerdo? En los últimos, ya no voy a decir en el último año, los últimos 4 años, nada. Sí, esa escuela de música que se trajo, no sé cómo está, si ya se acabó o no. ¿Cuál escuela de música? La que se estaba dando en la Casa de la Cultura. Ah, bueno, ya sabe, quién sabe si existe a estas alturas. Pero, sin embargo, hace un año, las elecciones, nada bien para el PAN, tercer lugar, no llegaron ni a 3,000 votos. Fue un efecto Morena. ¿Se te figura? Sí, fue un efecto. Porque ¿en ganó Peñasco, cualquiera? No. Bueno, ahí se cuidaron mucho las formas, okay. ¿No? Así, o bueno, sea, luego peleó. Te rompí el esquema, a ver. Ahorita sí ya hay un desencanto. Hay un desencanto cuando ves venir una desaceleración económica. Ajá. Tan fuerte, cuando estás viendo que le están quitando, que nos están quitando todo. Te digo, te quitan el seguro popular, le quitan dinero al IMSS, le quitan dinero a la educación, le quitan dinero quitan las guarderías, quitan todo. ¿Sabes quién manejaba las guarderías en Jalisco? ¿Quién? El Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, que hubieran revisado y que hubieran quitado las que no estaban funcionando. Yo ahí sí doy la razón. Pero había muchas que sí funcionaban. Y lo dicen, no, es que se están robando el dinero, pues mételos a la cárcel. Así es. ¿Verdad? Así es, métela, pero no ha habido ni a ninguno han metido a la cárcel. Pues ya van dos. Bueno. ¿O son mediáticos? No, son mediáticos, porque hay que ver lo que hay detrás de eso. ¿Tú sí crees que es una venganza, entonces? Por supuesto. Por supuesto. Es un pleito de cúpulas, es un pleito de, como de lo tribus, trae de, como, tribus, ¿no? De tribus, como lo trae ahorita contra Diego. Pues sí. Ven por qué es importante entrevistar a Emilia Sotelo, porque siempre viene y lanza ¿qué sus posibilidades le ves sus al flechazos? PAN, porque ya vas a entrar con la otra entrevista. Sí. ¿Qué posibilidades le ves al PAN, Emilia? Porque vemos, sí se ve un trabajo. Ya tienen la casa del panista, la que no tuvieron en tanto tiempo. Hoy Emilia la puso a funcionar y se ven. Y se sabe de lo que está haciendo el PAN. ¿Qué posibilidades le ves tú de hacer la historia otra vez? Cuando el PAN llegó al gobierno en Caborca, fue con Emilia Sotelo. Claro. ¿Pudiera ser una señal eso? Pues no precisamente, pero sí estamos luchando por eso. Conocemos y nos damos cuenta de que sí nos equivocamos y hicimos las cosas mal. Y de eso se trata ahorita, que retomar el buen camino y vamos para adelante. Uh-huh. Pan crítico, como crítica responsable, ¿cómo va a ser de aquí en adelante en estos próximos 2 años? No te puedo decir que va a ser una oposición responsable, porque no hay oposición responsable. Como que no, ¿no? Tiene chiste, ¿no? No, oposición light. Yo no like, conozco a Emilia Sotelo no. Con una oposición responsable. No, definitivamente no. Pero sí criticar dando propuestas. Bien, eso sí. Está bueno. Entonces, mira, nada más esto, a partir de este... de septiembre a diciembre vamos a
hacer los festejos del 80 aniversario. Sí. Luego te los vamos a dar a conocer. Genial. Pero ahorita sí quisiera hacerles una invitación. Uh-huh. A ir al cine el día 6 de wow. septiembre a ver Sonora. Yo voy a ir a la premiere. Ah, qué bueno. Okay. Va a estar muy bueno. Ok. Muy bueno. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Así es. Y es panista. ¿Quién es panista? Guillermo. ¿Guillermo Munro? No puedes decir que no es panista si es su hermano, ¿no? Ah, Guillermo. Hermano puede, de pero Guillermo es como Michael Jackson, puede hacer lo que quiera, es un intelectual. Bueno, pero es gente de aquí y hay que apoyarlo. Sí, claro, por supuesto. Está basado en el libro de Guillermo Munro. Claro, no, sí, un gran amigo mío. Y te voy a decir apoyarlo. Una cosa, uno de los que anda muy metido en el 80 aniversario a nivel nacional, yo tengo amistades panistas muy, muy cercanas y que estimo mucho, es Rodrigo Flores Hurtado. Uh-huh. Un tipazo el personaje. Este es de una estatura moral, un caballero, un señorón, diría yo. Y ojalá pueda venir luego este Rodrigo Flores Hurtado aquí. Es el a que platicar. Está encabezando sí, los 80. Él es. Ah, ya, sí. Ves que, ya ves que te co- sí. Me codeo alto. Ah, sí. Ya ves. Sí. Vienes al territorio fifí. Ah. Pues sí. Y lo he estado esperando, pero no se nos han dado los tiempos. Pero en alguna gira vamos a coincidir y aquí lo vamos a tener. Y le tenemos para platicar los 80 años del panismo en México, que bueno, el PAN, para bien o para mal o para lo que ustedes gusten y manden, ha sido factor de lo que estamos viendo actualmente. Así ¿estás de acuerdo, verdad? Estoy con de eso. Acuerdo. Sí. Muy bien, Julio. Muchas sí, gracias. No te vayas todavía. Vamos a irnos dando muy breve pausa y hasta aquí. ¿Cómo se pronuncia? Porque. Como gustes. Bonafox, Bonfox. Está bien. ¿Y Bonfox, no? No. Bonafox. En francés españolizado. ¿Tú cómo en francés? ¿Tú en francés? Bonafou. 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 Okay, ¿ya ves? Pero si eres hija de don Carlos Bonafou, ¿no? Bonafou. Ah, okay. Okay. Entonces vamos a pronunciarlo bien. Entonces Bonafou. Está con nosotros la diputada Bonafou. Ajá, muy en francés. Vamos a una corte y volvemos de inmediato. Doctor Jesús Avendaño Espinosa, especialista en ortodoncia. En su clínica puedes encontrar todo tipo de especialistas como maxilofacial. Estamos ubicados en Avenida G número 36, entre calle 6 y 7, Colonia Centro. Comunícate al 637-37-24700. Todos los tratamientos son muy accesibles a cualquier tipo de economía. Además, la consulta de valoración es sin costo. Clínica Moraven, del doctor Jesús Avendaño Espinosa. Este segmento es presentado por CAIC Seguros USA. Adquiera su mejor protección para Estados Unidos en oficina de seguros CAIC USA, ubicada en calle Cuarta, número 141 y avenida L, esquina, en la colonia Centro, Caborca, Sonora. Teléfono 37-243-54. Seguros CAIC USA. ¿Comentarnos algo? Hazlo en WhatsApp al 637-107-3120 o haz tus comentarios en Facebook en Contenido 360. Todas las voces son muy necesarias. Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. Ahora las noticias con Luis Castillo y Julio Mojica.
Bien, 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 ya estamos aquí. Y bueno, nos da mucho gusto saludar en esta tarde a una integrante del Congreso de la Unión, diputada federal por el Partido de Acción Nacional, es Madeline. Ah, sí. Bonafou es la pronunciación correcta, porque está muy afrancesado. Es que llegaron muchos franceses aquí a Sonora. Hubo una época de Barcelonete, casualmente Barcelonete, dicen que es el pueblo más mexicano que hay en Francia, y así se llaman las calles, Porfirio Díaz. ¿En serio? Sí, es algo ahí muy especial. Mira, tuvieron más dignidad los franceses de ponerle una calle a Porfirio Díaz. Aquí no te encuentras casi ninguna. ¿Verdad? Ajá, y fue un gran mexicano, Porfirio Díaz. Sin duda, muchos, muchos avances. Y combatió a muchos franceses. Además, sí, bueno, había ahí ciertas... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio, de veras. Muchas gracias. Diputada, pues, sin duda alguna, un tema que está marcando la agenda nacional es la equidad de género, pero en realidad yo creo que ya ni siquiera es por equidad de género. Yo creo que ahorita las mujeres en México están viviendo y sobreviviendo una etapa muy complicada. Se está dando una cuestión, pues ya no sé, patológica, diría yo. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad, diputada? Bueno, un tema es en sí la equidad de género y otro tema es la violencia por razones de género. Sí. Pero van de la mano, Luis, la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Definitivamente las mujeres vivimos con miedo y de alguna manera nos hemos acostumbrado a eso, aunque esté mal. ¿Qué pasa? Te da miedo andar sola por la noche en la calle, te da miedo andar en el transporte público, ya no se respeta si es una niña, una bebé, una anciana, como hemos estado viendo en las noticias, es una persona que está en terapia intensiva, como lo que acaba de suceder en la Ciudad de México. O sea, es increíble, y ahorita acabas de decir una palabra que yo no había utilizado, patología. Yo lo tomaba más bien como una cultura donde el hombre cree que puede hacer uso de la mujer y dominar a la mujer como él quiera. La violencia en México es tan grande que sinceramente yo no creo que exista una sola mujer mexicana que no haya sufrido algún tipo de violencia, desde un grito, un pellizco, un empujón, una mirada lasciva, hasta llegar a la peor forma de violencia, que es el feminicidio, y puede haber sido hasta dentro de su casa o por supuesto en el trabajo, en la calle, en el transporte, pero algún tipo de violencia en su vida, a lo mejor no se dio cuenta, pero lo ha vivido. Culturalmente es algo que traemos arraigado, que ha sido muy, muy difícil el empezar a cambiar esta manera de ser y de pensar, que no solo traen los hombres, también la traemos muchas mujeres. Sí, ¿cómo no? Y el cambiarnos esa visión y ponernos los lentes de equidad, les digo yo, y poder detectar exactamente en cuanto estas situaciones están ocurriendo. Es muy, muy importante que estemos bien conscientes de cuándo un acto es violencia. Me han preguntado varias veces que sí, qué pienso de esta marcha que sucedió en la Ciudad de México. Y pues la verdad, yo de entrada soy una persona prudente, tranquila, pero mi pensar fue, si algo le pasara a una mujer cercana y muy querida a mí, que todas las mujeres son cercanas y son queridas, pues cómo yo actuaría, qué es lo que yo haría o qué quisiera que hicieran si algo me pasara a mí. Entonces, hoy me llamó mucho la atención que dijeron que van a pedir que el ángel no se vuelva a pintar, que no le quiten todas estas pintas, sí, hasta que se solucione el problema en México. Uf. De la violencia en contra de las mujeres. Y me parece fuerte, porque es como algo muy emblemático, la calle Reforma, que es hermosa, el ángel que está ahí imponente. Y pues con estas pintas, pues si así logramos llamar la atención para que este gobierno haga algo disruptivo, pues hagámoslo. ¿Y las acciones que está haciendo el gobierno en este sentido? Porque tiene que haber un trabajo enorme de conciencia, pero también se ha tratado de cambiar algunas leyes, de mejorar algunas conductas, de proteger a las mujeres. Hay incluso aplicaciones. Aquí en Sonora hay una donde tú puedes presionarla y te alertan. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, te platico un poquito de lo que es en la Cámara de Diputados, lo que se ha logrado. Como grupo parlamentario hemos hecho iniciativas que fortalecen la alerta de género, la declaratoria de alerta de género. Tristemente, muchos gobernadores se sienten incómodos cuando les declaran una alerta de género, en vez de verlo como la oportunidad para empezar a salir de este problema. Ahorita es la herramienta con la que contamos en México. Seguramente se puede mejorar, seguramente debemos de fortalecerla, yo no tengo duda de eso, pero es importante, pues, que si no aceptas el problema, pues no lo vas a poder empezar a solucionar.
funcionar. Entonces, por un lado, pues ha habido ahí ya varias iniciativas que se han estado viendo en la Comisión de Igualdad de Género para fortalecer las alertas de género. Y por otro lado, te comento, nosotros en este primer año legislativo aprobamos que el Congreso de la Unión puede expedir la Ley General para erradicar, sancionar y acabar con el feminicidio. Esto es bien importante. Ya está el delito en el Código Penal, pero es un delito que no está homologado en todo el país, que no hay protocolos, que la tipificación es distinta. Entonces, es muy importante. Si es un problema que estamos viviendo tanto en Sonora como en todo el país, pues que lo ataquemos a nivel nacional. Pero además, el tener una ley nacional lo que nos permite es que haya presupuesto para atender, para prevenir, y también cuida mucho el tema de las víctimas indirectas que quedan de este delito. Hijos, padres, hermanos, todo lo que está alrededor, ¿verdad? Así es. Y pues me tocó escuchar ahí al presidente que estaba de acuerdo con que la gente se manifestara, pero pues que más de forma pacífica. Lo curioso es que la Cámara de Diputados estuvo tomada por los maestros y no se les tocó un solo cabello y no se les criticó y no nos permitió avanzar y trabajar, y se haga una crítica a esta marcha. Yo quisiera que de verdad, ahora sí que como decimos nosotros, se pusiera las pilas, que haga lo que él guste, pero que ya veamos resultados, y que estos índices, que ayer el periódico aquí en el estado nos decía que aumentó en estos primeros 7 meses en Sonora 70% en comparación al año pasado los feminicidios, pues que empiece a bajar. Lo que sea que tenga que hacer, desde si tienen que haber psicólogas en las escuelas donde los niños empiecen a comprender de respeto y de igualdad, estas leyes que tú hablabas ahorita de la equidad de género, ya se aprobó la paridad en gabinetes de gobierno, entonces las mujeres también vamos a estar representadas en las tomas de decisiones, y también esto va a ayudar a que nuestras necesidades estén presentes. Tiene que ser bueno para todas, son esos pasos pero integrales, porque no es algo tan arraigado nuestro ADN que tenemos que cambiarlo, que le tenemos que dar la vuelta. Está muy complicado. Fíjate que ahora en la mañana veía un reportaje que hizo Al Jazeera, una muchacha de 20 años que se empezó a tomar fotos en Holanda, de los países más. Se supone, en teoría, pero resulta que ella va caminando y le gritan los hombres y con todos sus acosadores se toma fotos. Entonces ella toma una actitud muy seria diciendo, yo soy un objeto para él. Claro. Y los amigos así, todo, y son holandeses, pues, o sea, uno pensaría que eso pasa pues en una obra aquí de albañiles en cualquier lugar del país, pero no estamos hablando de Holanda. Está la cosa muy, muy seria, diputada. Dicen, había ahí una propuesta en Hermosillo de que se castigara a los piropos. Los piropos, ¿no? Entonces, pues hay quien lo tomó así como muy exagerada y lo dicen, oye, pues si te estoy diciendo algo bonito. No. Entonces, la cuestión es, yo no te lo pedí. Ajá. Yo no te lo pedí. Independientemente de lo que tú quieras decir o no, yo no te lo pedí, entonces no tienes por qué decírmelo. Entonces suena exagerado, pero de alguna manera es la primera. De ahí empieza esa cultura de decir, ay, mira qué bonita iba esta. O sea, ojalá dijeran qué bonita. Bueno, o sea, con cada sí, cosa. Así es. Pero sí, sí, sí es una, no deja de ser una agresión, porque así el respeto es. Debe ser totalmente. Todo lo que te puede contaminar. Ajá. Diputada, pues, ¿y presupuestos para esto? Porque realmente en las escuelas hacen falta psicólogos, hacen falta una gran infraestructura, una gran cantidad de personas trabajando en este sentido, pero ¿dinero de dónde o cómo? Pues mira, ya viene el presupuesto 2020, ya estamos por empezar a discutirlo en este inicio del nuevo periodo legislativo. Yo espero que la fracción mayoritaria, porque sinceramente nosotros no tenemos los votos, sin embargo no dejamos de hacer lo que nos toca ni de decir lo que debe de ser, pero yo espero que ellos de verdad abran los ojos, estén bien sensibilizados y sensibilizadas con este tema y se aprueben programas súper necesarios. Ahorita estamos hablando de vidas de nuestras mujeres. Y de todo tipo de edades, ¿no? Nomás así que. Impresionante. Impresionante, que igual le puede pasar a una criatura de 7 años, como hemos visto. O bebés. O bebés. Bueno, lo de San Luis estuvo terrible. Terrible. Pero eso es una muestra, es un botoncito de toda la cantidad de muestras que tenemos. Diputada, ¿cómo notas tú la 4T? Tú que estás más cerquita ahí de las decisiones, ¿qué has notado? Bueno, ¿progreso? ¿Estancamiento? Primeramente quiero decirte que pues a veces es un poco así frustrante en lo personal para mí,
porque llegan las iniciativas de parte del Ejecutivo y tal cual como viene la iniciativa, no le quieren mover una sola coma. Uh-huh. Entonces, pues para esto es una, parecemos una oficialía de partes, no parecemos un poder legislativo. Uh-huh. Como somos, y eso pues es muy frustrante, porque nuestro jefe, el jefe de nosotros, de los diputados, es el pueblo, no sí. es el presidente de México, pero ellos así actúan. Entonces eso yo la verdad es que no puedo celebrarlo, no digo que haya habido buenas iniciativas y buenas intenciones, pero de alguna manera cada una de las leyes que hemos ido aprobando, o la hemos tenido que votar en contra porque le vemos cuestiones muy delicadas, o la votamos a favor, pero luego cuando queremos que nos aprueben las reservas de esa ley, uh-huh. Pues no, jamás, o sea, nunca va a haber un sí. Y ahí estamos, y ya sabemos casi casi que es de Oquis que nos levantemos 70 veces a presentar reservas y que siempre las van a batear, porque no escuchan, no les interesa, ellos tienen la instrucción de a como viene, así la tienen que aprobar. Y eso es muy lamentable. Cuando dices ellos, son los de Morena. Sí, los de Morena y bueno, y los grupos afines ahí. Ajá, también. PT, los otros. El PES y todo. Así eso. Es. Por otro lado, pues sí, también se notan ahí ciertas divisiones entre ellos, pero sinceramente pues son asuntos muy internos de ellos que pues sí, pero nosotros no nos metemos, solo esperamos que no nos afecten. Esperemos que no nos afecten. Sí. Mira, vamos a irnos a una muy breve pausa, si nos permites, diputada. Claro que y sí. Y volvemos con un tema que es que tú lo entiendes muy bien y que realmente ha causado pues confusión, pero ahorita lo platicamos, la extinción de dominio. Muy bien. Muy bien, le damos para enfrente. Este programa llega a ustedes gracias a Sindicato Minero, Frente Sección 94 y 96. Este programa llega a ustedes gracias a Laboratorios Salazar. ¿Comentarnos algo? Hazlo en WhatsApp al 637-107-3120 o haz tus comentarios en Facebook en Contenido 360. Todas las voces son muy necesarias. Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. Ahora las noticias con Luis Castillo y Julio Mojica. Ya estamos aquí de regreso en Contenido 360 y nos da mucho gusto que nos sigan acompañando. Está Luis Ramírez diciendo afternoon, saludos, siempre nos saluda muy, muy en Spanglish. Víctor Vázquez, mira que Víctor Vázquez dice saludos a Madeline, a los gracias. Presentes, excelente. Saludos, Víctor. Bueno, yo creo que aquí soy incansable legisladora. Lupita Beltrán gracias. Dice saludos a nuestra diputada, definitivamente. Las y los panistas estamos muy bien representados, fíjense que gracias. Sí. Víctor Vázquez, saludos, excelente legisladora, mis respetos, excelente mi diputada, dice Laurita Kiwis. Maritza Vázquez dice saludos a ambas, la presencia y participación de las mujeres es esencial en nuestra sociedad para que avancemos. Yo creo que se refiere a ti, ya. A todas. Sí, ya está Emilia que estuvo aquí, Maite Georgina, muy bien, diputada excelente, José Aguiar, mira.
El lunes yo dije, extraño José. Te mandó saludos, iba a venir, fíjate, pero tuvo ahí de último momento algo personal. Esos nomás piensan en sus maestrías. Nomás, ¿verdad? Sí, está muy bien, José. Pero a la otra no los traemos. Sí, está muy bien. Saludos con mucho aprecio a la diputada Madeline, entrevista con mucho contenido en temas de la mujer y temas de interés social. Bien, por tu visita a los caborquenses. Muy bien. Gracias. Sé que ahorita vas al partido a un encuentro con la militancia, pero este tema sí no lo podemos dejar por afuera. La extinción de dominio que ha sido tan llevada y tan traída, y un gran contrapeso ha sido precisamente el PAN. Ni siquiera el PRI, creo que el PRI tiene 20 diputados o algo así. Ustedes tienen más ahí, ¿no? Pues tienen 48, creo. Nosotros tenemos 78 también, pues no somos tantos. Pero pues. Pero a ver, vamos a hablar de la realidad, y perdón que te lo diga. ¿Cuál es el problema con el PRI? Yo no dudo que muchas de las cosas que nosotros proponemos, ellos estén de acuerdo, pero pues muchos traen cola, pues. Entonces les ponen el pie en el cuello y les agarran de la cola y pues ahí doblan la mano, y es lo triste en este país, pero es la realidad. ¿Es la realidad? Sí, porque hay veces que dicen, no, sí, vamos a ir con ustedes y sí, vamos a votar. Y a la hora de la hora. Y a la hora de la hora o se salen o siempre no. Y bueno, no falta ahí alguno que otro rebelde u otra rebelde, que qué bueno que existen, pero pues es lo que ha estado pasando. Y hasta ahí llegó su carrera. Así política, es. Eso es cómo funciona este país. ¿Qué es lo que está pasando con la extinción de dominio? Mira, nosotros como fracción parlamentaria lo analizamos muchísimo. Son muy concretos, son 11 delitos por los que te pueden quitar tus bienes. ¿Qué bienes? Pues esos que adquiriste, o por corrupción, o por secuestro, o robo de autos. O sea, son 11 delitos ya muy, muy bien delimitados. Uh-huh. ¿Qué pasa? Las leyes primero se votan en lo general, entonces nosotros dijimos, bueno, nos parece muy bien que se debilite la corrupción. Oye, qué padre que cae una persona en la cárcel, pero luego siguen trabajando y sus familiares, uh-huh, o sus amigos desde fuera y todo pues bien a gusto, ¿no? Pues hay que quitarles las casas, carros, todo lo que se les pueda quitar. Uh-huh. Pero trae ahí un tema que es la venta anticipada, y que ha causado, pues así como que la gente se preocupa, preocupación. Se puso quisquillosa. Sí, ¿por qué? Porque es antes de que exista una sentencia, pueden vender tus bienes y pueden utilizar el recurso, pero tengo que aclararte que no son todos los bienes, son bienes así perecederos, o que hagan daño a la salud. Ajá. o que le hagan daño al medio ambiente. O sea, es naturaleza de ciertos bienes. No los inmuebles. Bueno, hay un detalle ahí, porque luego dicen si se deprecia o si el gobierno no lo puede mantener. Entonces ahí, okay, le dejas como una puertita. Ajá. O sea, hay que ser sinceros. Okay. Entonces el problema es que, okay, si lo tienes que vender, véndelo, pero no uses el recurso. Nosotros presentamos la reserva, inclusive una diputada de Morena, Tatiana Cloutier, también la presentó. Excelente, dijo, Tatiana. No lo deben de hacer, porque si la sentencia sale favorable para quienes estaban incriminando, pues ya se lo dejaron sin sus bienes. Y tú sabes también que los bienes no nada más tiene valor económico, también tiene valor histórico, sentimental, uh-huh, y otro tipo de valores que no solo es de dinero. Entonces nosotros ya presentamos una contrapropuesta pidiendo que se reconsidere y que no se puedan vender bienes hasta que no exista una sentencia. Esperemos que Morena reconsidere y se apruebe, porque primeramente debemos de respetar los derechos del ciudadano. Uh-huh. A pesar de que sean procedentes del crimen organizado. Si se les demuestra y todo, pues ya lo vas, o sea, si tú ya tienes la sentencia, ya lo puedes vender, y ya, que además el dinero lo pusieron que va a ir para los programas sociales. Ajá. ¿Y qué te parece eso a ti? Pues no, mira, yo no estoy en contra de que se ayude al adulto mayor, no estoy en contra de que se ayude a los jóvenes, pero tengamos claro que ese dinero no se los está regalando a Andrés Manuel López Obrador, es dinero de todos nosotros. Uh-huh. Nosotros le hemos pedido transparencia en la entrega de estos recursos. En varias ocasiones hemos propuesto que exista un padrón de beneficiarios de estos programas sociales, para que de verdad no se use pues con un fin electorero, como
parece que es, porque la verdad es lo que parece. Ah, okay. O creo que están haciendo. Y pues no, nunca lo han aceptado porque no aceptan que haya transparencia en este tema. Entonces, la verdad, ese recurso sí pusieron que también que puede utilizarse para resarcir daños de víctimas o para atención ahí mismo en los ministerios y demás. Pero lo primerito para lo que viene que se va a utilizar es para programas sociales y pues no sé si debería ser la primera opción. Bueno, ahí está para aquellas personas que tengan como una inquietud en torno al tema, porque ha causado mucha controversia, incluso he visto confusiones por ahí, salen los del PRI diciendo una cosa, aquí en Caborca, ¿no? Pero luego ya le dicen, no te confundas, esto ya existía, pero lo que se está haciendo es esto y esto, y yo creo que la explicación fue pues muy, muy clara y muy precisa. Diputada, así a bote pronto, ajá, ¿qué sigue en el PAN Sonora? Trabajar bien fuerte. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Yo por eso aprovecho los tiempos que estoy aquí en Sonora para visitar los municipios, para recorrer las plazas, para recorrer los mercados, las calles. No hay mejor termómetro para mí, Luis, que lo que la gente me dice, que lo que me retroalimenta, lo que ellos sienten que les está doliendo o les está molestando y que nosotros les podamos dar resultados. De alguna manera, pues los panistas que estamos ahorita son los que queremos estar aquí y no es la mejor época del partido, uh-huh, pero México nos necesita y nos necesita fuertes, nos necesita unidos, nos necesita trabajando y congruentes. Uh-huh. Yo sinceramente no veía como mucha luz para nosotros, veía mucha decepción del ciudadano para con todos los partidos políticos y ahorita ya hay gente que nos empieza a decir, los extrañamos, o hay gente que llega y me dice, Made, yo voté por Andrés Manuel, pero la regué, ¿cómo les ayudamos? Entonces ya también empieza a haber una decepción que es lamentable porque aquí vive mi familia, aquí vive mi gente, aquí vivo yo quiero que le vaya bien a México, yo hubiera querido que el presidente, aunque no era el por el que yo voté ni por el que yo apoyaba, pues yo quisiera que hubiera hecho las cosas bien y de pronto llegó y llegó sin cumplir, sin bajar gasolina, quitando las estancias, cerrando los centros de atención a las mujeres violentadas a pesar de toda esta situación que tenemos. Entonces pues es una decepción eso grande. Sí está pasando con las mujeres violentadas, quitaron los centros de atención, pues les han quitado el apoyo, muchos ya han cerrado, eran centros que tenían asociaciones civiles, uh-huh, donde la mujer, porque tú sabes que en esos momentos de ofuscación tienes que salir, sí, más que con tus hijos. Sí. Ajá, así. Entonces, pues por lo menos ahí tenían ropa, tenían alimentos. Sí, también. Pero pues sí, han ido cerrando muchos centros, uh-huh, no han estado recibiendo el recurso, no me parece justo. Correcto. ¿Y sientes que esto va a mejorar o estamos en una reestructuración? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sabes tú ahí en los pasillos y allá en el DF? Pues mira, sinceramente yo sí decía, van a retomar el camino, o sea, cuando vean que empiezan a tener costos políticos con la gente, que la gente ya no los está viendo tan bien como los veía en campaña, yo decía, ya van a retomar camino, pero no veo que vaya a pasar, sinceramente yo los veo así como que voy derecho y no me quito, y la ley que yo quiera, ya como yo quiera, y así va a ser, ojalá retomen, y escuchen a las demás voces. Todos queremos que a México nos vaya bien. Todos, de verdad, estamos de buena fe intentando participar y ayudar, pero pues no, han estado muy, muy cerrados. En un año más, a estas alturas, ya la gente va a andar así como asomando cabezas y todo. ¿Tú ves buenas expectativas con candidatos, con propuestas del panismo hacia Sonora? Porque va a haber elecciones y el PRI la va a tener de cuesta arriba, muy muy arriba por todo lo que ha pasado, y yo creo que yo siento que el PRI no la tiene ahorita, no tiene mucha fuerza aquí en Sonora. El PAN pues también le ha batallado y pues Morena está en un momento crítico que también tiene que dar resultados, o sea, ninguno la tiene fácil. ¿Cómo ves tú el PAN? ¿Qué piensas tú que va a suceder en un año y medio más? Pues mira, si me hubieras preguntado hace 2 meses esto, yo te hubiera dicho, yo creo que nadie va a querer ser candidato porque, ajá, veía así un panorama muy, muy gris.
pero ahorita conforme va pasando el tiempo y vamos viendo estas decisiones del gobierno, yo creo que se abre una luz muy importante para los demás partidos y de alguna manera la gente también ya empieza a comparar. Entonces dicen, ah, bueno, pues sí, en Sonora se hizo el acueducto, en Hermosillo, que era un problema serio del agua, y las escuelas estaban mejor atendidas, y había uniformes. Entonces, de alguna manera, con el paso del tiempo, la gente empieza a reconocer ciertas cosas de los gobiernos panistas. Uh-huh. Y no te digo que todo lo hayamos hecho bien, porque no fue así, uh-huh. pero muchas sí las hicimos bien. Y la gente ahorita es cuando lo está valorando. Entonces, yo sí creo que tenemos buenos perfiles, pero además regreso a decirte eso de que también creo que nos debemos de abrir a la ciudadanía y creo que también hay muy buenos ciudadanos que pueden aportar. ¿Estarías de acuerdo con un candidato que no fuera de estirpe panista? Pues, si en su momento así llegase la decisión y es la mejor decisión para el partido, por supuesto que bienvenido o bienvenida. Correcto, luego le vamos a preguntar a Emilia que si piensa lo mismo aquí, ¿verdad? Porque perfiles pues se ven muy pocos, muy pocos también, en todos los partidos, no nomás en el PAN. Pues es un momento complicado, pero tú lo dijiste bien ahorita, ya acercándose los tiempos, como que le entra la cosquillita a varios. ¿Y usted? Yo sinceramente te lo digo, yo siempre he puesto mi carrera y mi vida en manos de Dios, así lo creo. Siempre donde he estado me dedico a trabajar y gracias a Él y pues a la gente también, el trabajo de alguna manera me ha pagado y no me puedo quejar en lo que el PAN a mí me ha dado. Y pues si hay una oportunidad, con gusto la tomaré y si no, también con mucho gusto me regreso a mi casa y a mi carrera y a seguirle. No pasa nada, ¿no? Así es. Dice, excelente trabajo como legisladora, dice Lupita Herrera Martínez. Gracias. Y Román Gallegos pregunta, si los programas sociales no son su prioridad para usted, el dinero de lo incautado, ¿a dónde se tendría que ir ese recurso? Pues mira, principalmente, si el tema que traemos es la inseguridad, es a resolver ese problema. Mm. O sea, a capacitar jueces, ministerios públicos, también a meter más personal, tienen demasiado trabajo, la justicia aquí no es rápida para nada, de verdad rehabilitar, o sea, tiene que irse, si es dinero la delincuencia, debería de irse al tema también de la delincuencia, a cómo la vas a evitar. Uh-huh. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer para atacar este problema de la seguridad en el estado y en el país. Uh-huh. Entonces, yo para mí ahí se debería de ir. No estoy diciendo que no deba haber programas sociales. Uh-huh. Uh-huh. Es increíble la necesidad real que hay en nuestras familias. De verdad, es una preocupación real desde alimentación, ahorita que viene todo lo de los útiles escolares. Dios no quiere una enfermedad en las uh-huh. familias. Pero pues sí tenemos que priorizar y el tema de la inseguridad, eso sí te lo puedo decir, Luis, no hay municipio donde yo vaya y no me lo digan. Sí, no, cada centímetro cuadrado de México está así exactamente, sí. Con mucha inseguridad y con mucho miedo a la gente. Así es. Pues muchas gracias, pues creo que quedó bastante bien respondido todo lo que contábamos. Y bueno, yo en la mañana me levantaba pensando justamente eso que estabas comentando, diputada, todos los antídotos están hechos del mismo veneno. Sí, claro, así, las vacunas. Bajo esa reflexión podemos decir, si le quitamos esto, vamos a hacer un antídoto para solventar esto, ¿verdad? Así es. Y no comprando más patrullas, sino capacitando mejor a la gente, teniendo más personal, más comprometida la gente trabajando y claro, planes, proyectos culturales, deportivos, todo. etc. Y es tener a la gente muy ocupada. Integral. Uh-huh. Bueno, no hay corporación, y de veras felicito a quien hace bien su trabajo, pero no hay corporación que tenga también el granito negro adentro de, uh-huh, o sea, que también están coludidos y es una realidad y todos lo sabemos. Entonces también tiene que haber mucha estrategia, mucha inteligencia, pues para esto también se requiere recurso. ¿Estás de acuerdo con lo que pasó en el sur del estado, que los mandos policíacos civiles, municipales, estén ahora encargados por federales? Fíjate, bueno, militares, básicamente. Fíjate que aquí hay una contradicción en mi persona, pero ya estoy tan desesperada de la situación que te comento. Nosotros como fracción parlamentaria luchamos mucho porque la Guardia Nacional tuviese un mando civil. Sí. ¿Por qué fue esto? No es porque todos los soldados sean violadores de derechos humanos, porque hay unos que hacen su trabajo y amor por México muy bien hecho, pero está demostrado que donde guardias civiles en otros países han tenido un mando militar, pues se dispara la violación de derechos humanos. Entonces, pues ahí fue un logro que se logró en el Senado. Uh-huh.
Pero desde ahorita yo veo la situación en mi Sonora y yo digo, o sea, yo celebro que se hayan sentado, que haya venido el secretario de Seguridad, no importa que no nos puedan decir cuáles son las estrategias, pero cuando yo empiece a ver que bajan esos porcentajes, les digo que yo soy la primera que saldré a aplaudirles, porque verdad estamos hablando de vidas humanas, la gente tiene miedo de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, hay gente que me dice tengo miedo de que mis hijos salgan de la casa y hay quien me dice tengo miedo de dejarlos en la casa, o sea, ya es una psicosis generalizada que no es posible que estemos viviendo. Entonces, si eso viene a traer una solución, pues bien tomada la decisión, ni modo. Pero quiero ver resultados. Es lo único que yo quiero ver. Pues muy bien, pues ahí está. Creo que abordamos todos los temas de una manera pues muy responsable y muy serio, y te agradecemos mucho la respuesta que le diste a la gente. Yo nomás soy un conducto de lo que la gente misma está preguntando. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que tienes un evento, apenas vas a llegar rayando para allá. Está bien. Y te agradecemos mucho, diputada, la oportunidad de haber platicado esta tarde contigo. A ustedes, y saludos a todas y a todas ahí los que nos están escuchando, sí, y viendo. Estoy viendo que mucha gente que le gusta la grilla, aquí está. Muy bien, diputada, gracias, muchas gracias a usted. Gracias. Vamos a una muy breve pausa, volvemos de inmediato aquí a Contenido 360. En Instituto ICAP, capacítate, aprende y avanza. Hoy te brindamos la oportunidad de que te integres más rápidamente al mercado laboral, pues nuestro innovador sistema educativo para nivel profesional te permite obtener en tan solo 2 años tu título de técnico superior universitario. Y si deseas continuar preparándote, puedes hacerlo con nosotros. Y así, en 1 año más, obtienes tu título de nivel licenciatura, algo totalmente nuevo para nuestra región y de gran impacto en la economía. Al ser de nuestros egresados, podrás emplearte en cualquier empresa a nivel nacional e internacional o ser un gran emprendedor, construyendo tu propia compañía. ¿Comentarnos algo? Hazlo en WhatsApp al 637-107-3120 o haz tus comentarios en Facebook en Contenido 360. Todas las voces son muy necesarias. Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. Ahora las noticias con Luis Castillo y Julio Mojica. Cierra la puerta, Selma. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso. ¿Qué te pareció, Julio, la entrevista? Muy interesante, ¿verdad? Muy puntual y muy sencilla, demasiado sencilla, ¿no? Ya ves que tenemos la imagen de los políticos así, que son con palabras rebuscadas y demasiado formales, ¿no? Y ensoberbiados y bueno, todavía evidentemente apenas se van, ¿verdad? Dice Lupita Herrera, dice: Madeline es una muestra clara de por qué las mujeres deben participar en política. Las mujeres imprimen ese lado de sensibilidad que se ocupa en temas actuales, así que sí, ciertamente sí. Vamos a poner entonces las notas aquí. No, déjalo, fíjate que yo no me distraigo con, estoy tan acostumbrado a la, los que estamos hechos en radio, nos puede estar un payaso así con unos platillos, nosotros seguimos en nuestro rollo, ya sabemos cómo funciona. A mí no me gustaba. A ti no te gusta, ¿no? Tú, yo siempre te veo así como no. Te inquieta el... Sí, le tengo mucho respeto a eso. Allá. Ajá, no, yo estoy acostumbrado a que si ponen así un celular y ponen
acábame de matar, y yo sigo. No, sí, puedes seguir, pero creo que por respeto a los que nos están viendo, escuchando, pues hay que cerrar la puerta, ¿no? Pues ahí está, muy bien. Le damos entonces para enfrente con las notas, comentamos estas, Julio, ya para concluir esta tarde de mucho calor. ¿Qué sabes tú del clima? ¿Va a llover? ¿Va a mejorar? ¿Qué sabes tú? Porque tenemos 50% de posibilidades de lluvia mañana, 60% el sábado. Nada más, no nos hablan de milímetros. Sin embargo, ahorita en la capital, todo lo que es la parte centro, sur y oriente de la entidad, que es para la sierra, para Yécora. Ajá, qué gusto. Les va a pegar un llovidón probable de hasta 50 milímetros. Estamos hablando de 2 pulgadas, es un aguacero. Ayer estaba hablando con un amigo en Nogales a las 3 de la tarde. Me dijo, está cayendo aguacero, pero todo dar en Nogales, no, hijo de... De hecho, aquí tengo está llegando, está muy activo el señor de Protección Civil. Te lo voy a enviar a Selma, pues, para sí, pero que nos mande agua. Se lo envío a Selma, si quieres publicarlo, Selma. Claro. Ahí está el último informe de hace 24 minutos. Ponemos la nota, si quieres, para comentarla. Algo que estaba diciendo el señor Fox y Calderón dieron Mexicana y Aeroméxico a los patrocinadores de su campaña, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Este señor Azcárraga dijo, ayudó en la campaña el candidato Fox y llega a la presidencia y venden Mexicana y la compra o recibe o se beneficia del remate y luego la quiebra. Una empresa emblema de la aviación y se deja a los trabajadores sin empleo, afirmó el presidente en conferencia de prensa. Ahí está. A ver, Fox y Calderón dieron Mexicana y Aeroméxico a los patrocinadores de sus campañas. Sí. Acusa a Emilio Azcárraga. Pues debe o ser otro Azcárraga, ¿no? ¿Será? A otros Azcárraga, sí. No tenemos la nota. Sí, hay otro señor Azcárraga, empresario, pero creo debió ser más puntual allí en decir, bueno, dinos qué Azcárraga, ¿no? Porque no sabemos qué grupo Televisa sea dueño de esas. No, Televisa no, pero otro señor. Creo que es tío de él. Oye, a propósito de Televisa, hoy la empresa televisora anunció la salida de Loret de Mola. ¿Ya lo dieron? Sí, y ya estuve leyendo columnistas y se habla de que... ¿Negociaron a Loret? Pidieron la cabeza de Loret de Mola. Y Televisa dijo... Claro, con mucho gusto. Acuérdate que Loret de Mola en tiempos de campaña, incluso en una ocasión dijo que él nunca iba a entrevistar a López Obrador. Él lo dijo al aire. Yo no me interesa entrevistar a López Obrador. Estamos hablando de hace algunos años, ¿no? Claro. En la campaña pasada, por fuerza, tuvo que entrevistarlo. Fue muy duro con él hasta cierto punto, ¿no? Y tú sabes que así se maneja, que las empresas, en este caso Televisa, pues posiblemente, ¿no?, llegaron a un acuerdo con el gobierno y en el que está implícita la salida de Loret de Mola. No lo digo yo, se está especulando, ¿no? Esa especulación, Vox Populi, de que fue negociado, o sea, ok, se va. Se va de la televisora. Esto es muy común, esto desafortunadamente no nada más pasa en México, pasa en cualquier parte del mundo. En los medios de comunicación somos como la rueda de la fortuna. Un momento estás aquí y en un momento... Da la vuelta y son ciclos que se cierran. Lo que pasa es que también yo pienso, Julio, que no te debes de casar con ninguna ideología siendo un medio de comunicación. Puedes tener tus filias o fobias, yo las tengo. Digo, tú también las tienes y a veces lo manifestamos, ¿no? Y es cuando se... Lo que pasa es que a veces no es preciso que sean las ideologías, sino simplemente ser muy claro con cierto personaje. En este caso, yo quiero pensar que es que mira, espérate. Quiero pensar que la postura, porque tú no eres dueño del medio. Ajá. Y así no te guste López Obrador y te dicen en la agenda del día, entrevista con Andrés Manuel López Obrador, candidato, en la torre. Órale, pues hay que entrevistarlo. Y ni modo, ¿no? Te tragas. Igual todo. Puede ser al revés, o sea, que tú quieras entrevistarlo y la empresa no te lo permita. Es muy común eso. Entonces, si no ser dueño del medio y si alguna vez dijo que yo nunca voy a entrevistar, es porque la empresa te dice, dilo así. Y dilo así. Y tienes que decirlo así. O sabes que ignóralo, no digas nada. O pasa la nota y no la comentes. Y luego
matizan, se ponen de acuerdo y dale con todo a López Obrador. La empresa manda, pues. En este caso yo creo, estoy seguro, es más, que la postura que tuvo en su momento Loret de Mola fue lo que la empresa le ordenó. Nunca vas a hacer lo que te dé tu gana en una empresa, menos de ese nivel. Menos de ese nivel. Ni acá abajo, ¿eh? Sí. Te lo digo por experiencia, claro, sí, ¿cómo no? Jamás vas a decir una sola palabra que no corresponda a los intereses de la empresa. Exacto. Y en el momento que la empresa lo decide, pues veme. ¿Eh? Sí. Yo sí, hasta sí. Hoy yo no sé por qué no estoy en una estación de radio. Y yo lo comprendo a Loret de Mola porque está en medio de una situación que te aseguro que dice, a decir, tanto que hice, corresponsal de guerra, se enfermó en la guerra, vino enfermo de la guerra. ¿Te acuerdas? Fue muy, muy sonado el tema de Loret de Mola. No sé cuántas veces objeto del Premio Nacional de Periodismo. Es un buen periodista. Pero entras a una empresa donde tienes que obedecer lo que te dicen. A mí no se me hace tan buen periodista. Bueno. A mí no. Cuestión de enfoque, ¿no? Pero, sin embargo, tiene sus premios. Ya venía, ¿no? Porque también lo sacaron de la radio. No, la radio lo cambiaron. Mira, W Radio es de Televisa. Seguía estando en la radio, dejó la conducción, pero era la voz editorial de W Radio. O sea, seguía trabajando en la radio. Que lo traían ya, ¿verdad? Sí, lo y este anuncio pues viene y sí revoluciona un poco. En mi óptica, ¿no? Claro. En mi óptica y por lo que se especula tiene mucha lógica. Pues ahí está, para los que estaban preguntando, ¿por qué salió Julio de la radio? Pues ni él sabe. ¿Está bien? Hasta hoy en día no... ¿No tienes una explicación? Simplemente yo me aboqué a que se me liquidara conforme a derecho y punto, ¿no? Le pregunté, no me dijeron, bueno, pues liquídame, está bien, son intereses de la radio. Ah, ok, muy bien. Y listo. Y luego volví a preguntar porque se estuvo manejando una campaña de difamación en mi contra. En Facebook. En Facebook. Por algunos personajes. Y que yo estaba seguro que venía de adentro de la radio. Ajá. Le hablé al dueño y le pregunté, bueno, ahora sí dígame por qué me corrió. No, que yo no tengo nada que ver. Ok, muchas gracias. Muy bien. Pero a la media hora quitaron la campaña de difamación. Uh-huh. Okay. Entonces sí venía de adentro, ¿no? Uh-huh. No de él, pero pues de otra gente. Qué increíble, ¿no? Uh-huh. Increíble, porque está bien que te liquiden o te saquen por lo que sea. No, no hay problema. No, no, yo lo entendí. Las empresas son libres de... Yo quisiera que me hubieras escuchado cuando me dijeron, Julio, fíjate que no sé qué. Adelanta, señor. Muy bien, y le agradezco. 25 años que yo estuve trabajando con usted y es invaluable porque aprendí mucho, o sea, es más de la mitad de mi vida estuvo aquí. Uh-huh. Y le dije muchas palabras de agradecimiento porque así debe ser. Uh-huh. Pasa nada, son ciclos. Aquí estoy, feliz. Muy bien, pues uh-huh. Ahí está. Y te acusaban de panista, ¿verdad? Y ahora te acusan de morenista y así. Y es que yo siempre he dicho, eres polémico. Mira, cuando trabajaba en la radio, me tocó toda esa etapa del panismo. Uh-huh. En el 97, cuando llegó el PAN, yo trabajaba en esa empresa. Uh-huh. Yo entré en el 95, primero estaba con los Palacios, me vengo en el 95 a esta otra empresa, y fue el proceso en el que Emilia, ahí conocí a Emilia, uh-huh. En el que Emilia era aguerrida y la entrevistábamos, estaba Juan Antonio Villa también, sí. En un tiempo, Marcos y luego Gama. Vinieron, bueno, Marcos Gama, una cronología, ¿no? Marcos Gama, luego vino otro señor de Chihuahua, y luego ya Villa, llegó el proceso del PAN, y yo estaba ahí. En algún momento me salí de la radio, volví en el 2001, seguí el PAN, o sea, mi carrera fuerte en la radio fue en la etapa panistas. Del PAN. ¿De quién se habla más ahorita? ¿De Morena? ¿Sí? ¿Quién da la nota Morena? En ese momento la daba el PAN. Uh-huh. Y por eso todo el mundo, es que es un panista, porque entrevistábamos a la Emilia, a Salgado, a Trevor, a Cañas, Darío Murillo, o sea... Hernán Méndez. Y eran muy buenos para difundir, acuérdate. Ellos estaban en medios todo el tiempo. Y pues te etiquetaban de panista. Y mi jefe me decía, ¿qué te importe nada? Tú dale para adelante. Que, no, es que no me importa, porque me agarraban, ¿no? Y en un momento, cuando tienes que aprender también, que sí te afectaba un poco, ¿no? Y te cansaba. Pero llegó un momento que ya me valió. Sí. Que digan lo que quieran. Pues sí, total. Llegó Karina. No se me olvide de Karina.
si lo ve, se va a acordar. Y me dijo un día, es que a mí me decían que no viniera contigo, gacho. Es como la Karina, ¿no? Porque decían que eran panistas, que me ibas a maltratar. Me va mejor contigo que con toda la bola de canijos que decían que eran priistas. Medios también, pues es lo que te digo. Es que el Julio es panista, decían unos medios, ¿no? No vayas con el Julio porque es panista. Pero ellos eran priistas, pues. Uh-huh. Y los que eran priistas ya no querían a la Karina. Pues la Karina siguió feliz conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo hacía profesionalmente, porque la entrevistaba, porque pasábamos sus notas, porque no tenía ningún empacho en hacer su trabajo, pues, difundirla. Llega Morena y es el partido en el poder y son personas que con todo respeto tienes que difundir y decirle sus cosas también, pues, porque Karina no me dejará mentir que el tema de problemas de falta de agua, esto, aquello, yo se lo decía. Uh-huh. ¿Por qué no? Hay que cumplir con el trabajo, ¿verdad? Claro, y a los panistas también. Pero sin embargo había un estigma, ¿no? Un estigma. Claro. Uh-huh. Claro. Pero de una cosa fuimos a otra. Loret de Mola, yo sí creo que lo negociaron. Yo también. Se va. Ni modo. Por la experiencia que tengo, sí lo creo. Pero mira lo que está diciendo Mari Martínez Palacios. Dice, oye, nos está saludados a Ernesto Murro, nos está viendo también ahorita en este momento. A Ernesto, dirigente estatal. Me tocó entrevistarlo decenas de veces. Oye, y saludos. Vamos a ir a la premier. Ándale. Qué fifís nosotros allá con don Guillermo Murro Palacios. Y van a estar los panistas, los morenistas, no, es que la gobernadora. Como te digo, don Guillermo, pues lo que quiero, o sea, es don Guillermo. Pero te lo digo porque es hermano de Ernesto, sí, pues. Claro. Y ahí va a estar Ernesto también. Por supuesto. Y va a estar medio Puerto Peñasco. Y va a estar ahí como y toda la familia. Van a ocupar, pues, habilitar varias salas para hacerlo simultáneo, porque no va a caber la gente en esa sala de cine, ¿no? Es ¿qué que va sí a ser? ¿Cinépolis? Cinépolis quedamos. Claro. ¿No? Sí, que hay varias salas en Hermosillo. ¿En cuál va a ser? Ahí invitó un productor. ¿Pero dónde va a ser? ¿En cuál sala? No sé, ahí tengo la invitación. Ah, bien. Ahí voy a ver, o sea, estando bien emocionado. ¿Qué dice Mari Martínez? Ah, dice Mari Martínez, saludos Luis y Julio. Dice, Julio, se cerró una puerta, pero se abrieron muchas más y hoy haces una excelente mancuerna con Luis. Fíjate. Cuando se cierra una puerta, se simbran las otras. Es muy cierto eso. Es todo, Julio. En mi casa lo compré, güey. En la casa se abre la puerta de enfrente y se mueven todas las puertas de adentro. Y ya sé que es la de enfrente. Nada más con esa se mueve la de adentro, ¿eh? Muy bien, pues ahí está. Pues ahí está, declaraciones fuertes esta tarde en Contenido 360. Sí. De todos lados empezamos fuertes. Andamos así relajados como el mango de la Leti Cebes. Así dijo el presidente, que es México, la gente era más feliz, feliz, uh-huh, feliz. Y que nada, relajada. Sí. Tengo un amigo de un Oxxo ahí por la Oso y me dice, oiga, y siempre me da carrilla de eso, ¿no? Le digo, amigo, vengo todos los días, mañana, mediodía y tarde, gracias a Dios, tengo para comprarte la soda, las papitas, todo lo que vende el Oxxo. Ajá. Soy feliz. Claro. Me dice, tienes razón. Y luego me vuelve a decir lo mismo. Muy y le bien respondo igual. Pues ojalá y llueva y café en el campo, y ojalá y llueva mucha agua aquí que nos hace. No, no nos falta. Hemos asomado, pero venían nubecitas así medias. Ah, sí, que podrían romper el que no va a llover en Caborca. Y parece que en el Amazonas se va a llover. Verás, pon la foto del Amazonas. Hay ya pronóstico de lluvia para los próximos días. Ojalá, ya que ojalá se apague ese fuego. Que el Amazonas está ahorita con un serio problema de incendios, pero resulta que en la mañana nos encontramos esto, mira, uh-huh, parcialmente nublado y parece que va a llover por allá. Ojalá esté lloviendo y esto ya por fin se sofoque y que lluevan en Amazonas y se apaguen esos incendios y aprendamos a valorar la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. Pues ahí está, Julio. ¿Qué te muy parece bien si mañana, 7:30, volvemos a retomar el tema? Mañana tenemos algo de unos más panistas vienen. Uh-huh. Aquí de veras que le damos bien duro al panismo. Qué bueno, Julio. Sí, y me dio mucho gusto. De hecho, no me dejarás mentir, hace como un mes te dije, oye, invitaremos a Emilia Sotelo. ¿Sí? Dijiste, calma, porque vienen gentes y ahí está, ¿verdad? Sí. Ya se veía venir esto que está sucediendo y pues todo se tiene que ir embonando, ¿no? Uh-huh. Los panistas aquí están, vienen los priistas, vienen los morenistas, va a venir el presidente lunes, ¿no? El cubano anda perdido, pero de repente viene. No, el cubano viene también ya viene. El único que no viene y no le da ganas de verlo a la gente es al mataperros, ¿no? Pero el día que venga aquí va a estar también. El mataperros, el diputado. El diputado perdido. Dicen que tenemos un diputado que se llama
Manuel Valdenebro. Dicen que hay un diputado que que pasó por la 15 de septiembre y bueno, y visitó 27 perros y 8 gatos. Por la curva del Mechudo. Y hay que averiguar qué pasó ahí. Porque iba a la playa. Sí, él pasó y dijo, voy a pararme a comer unos tacos. ¿Te llegó la tarjetita del clima? ¿Ya la pusimos? No, ponla. Ella sí. Me iba a asustar, me dijo mi esposa hace rato. Te lo acabo de decir, no me acuerdo. Pues preocúpate, se te andan olvidando las cosas. Y dije, falta que me dijera, sí, ya la puse, no me acuerdo. Yo tengo una teoría al respecto. Sí, esa. Pero tienes las fotitos. No, es así, nada más. Dice, en las próximas 3 horas se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el centro, sur y oriente de Sonora. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, viento fuerte y posible caída de granizo. Favor de atender recomendaciones. Te pasé la posterior, pero hay un pronóstico de muchos milímetros de agua para la capital hoy. Ah, pues con que se vengan unos poquitos. Había un pronóstico de las 5 a las 8 de la noche, en esas 3 horas, un llovidón. Ojalá no esté sucediendo así tan grave, ¿no? No, que sí, que haya un chaparrón. Que saquen como dice, la Virgen de la Cueva. Las canoas, dicen. Sí, seguro, la Virgen de la Cueva. Luego vamos a platicar, vamos a invitar a un experto en arte sacro para hablar, ¿qué te parece?, de la diferencia entre las santas y las vírgenes en imágenes. En serio. Sí, las vírgenes siempre traen su mantita esa. La risa que le da. Sí. Y las santas siempre andan así de pelo suelto como Gloria Trevi. ¿Sí sabías eso o no? No. Era Santa Cecilia, ¿cómo se llama la otra? La de la canción, esta, la de los ojitos, Santa Lucía, traen así traen la cabeza libre. ¿Sí? Uh-huh. Su pelo suelto, de pedazo, todo, ya ves. Y las vírgenes no siempre están tapaditas. Esa es una. Vamos a hablar de eso, ¿qué te parece luego? Muy bien. De arte sacro para ir como identificando esos detallitos. Muy bien, bueno, y el único santo que siempre está acostado, pues es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. No sabemos por qué. No, San Francisco. San Francisco Javier. Ajá. El santo jesuita. Sí, siempre está acostadito. Y es muy interesante también esa historia. ¿Y sabes que su cuerpo está incólume, está intacto? ¿Momificado se puede decir? Sí. ¿Momificado? No, momificado. O sea, que está. O sea, él no lo enterraron sin un tratamiento, nada, y quedó así, intacto. Todavía, hasta las fechas. Qué interesante. Es una característica de los santos. Algo iba a decir, ¿ves, Luis? Y luego le corté el rollo, no sé. Bueno, es que me quedé con la duda. Ya ves que sale con cada ocurrencia, ¿no? ¿De qué? No me acuerdo. Muy bien, entonces mañana 7:30 a.m, después de noticiero tan bonito que tuvimos esta tarde y muy interesante porque muy suave lo que dijo la diputada. Menos a replicar algunas. Te quedaste con las grabaciones, muy interesante, bien vale la pena. Esperamos que Maritza Vázquez nos mande fotografías de lo que va a pasar ahorita en el PAN aquí. Sí, qué buena vocera, ¿no? En el sentido de la persona, Maritza Vázquez es, ahora sí que es una vocera. Una cosa es ser comunicación social de un, en este caso de un partido, ella es una buena vocera. Sí, ¿no? Además son gente de convicciones muy firmes, sí, pues, en el país. Que te contestan cualquier pregunta, lo que sea. Muy bien, le damos entonces para enfrente. Muchas gracias, los esperamos mañana aquí en Contenido 360. Mañana ya viernes, por fin viernes. Machaca Suárez, la mejor carne seca y machaca de Sonora. Toda una tradición avalada por su calidad y más de 25 años de experiencia. Ahora tenemos carnicería, abarrotes y, como siempre, los mejores productos de Caborca y la región. Machaca Suárez, calidad que se exporta. Me llamo Saúl Mata y vengo de Phoenix, Arizona, aquí a comprar la carne Suárez, la mejor de Caborca, Sonora y toda la región. Atendida personalmente por la familia Suárez Figueroa. Machaca Suárez, con los mejores precios y calidad en carne. Avenida J y Callejón Nogales, a un lado de la cancha de la Agronómica.
Ecos Films, video y fotografía, la mejor calidad al menor costo. Para bodas y 15 años te invitamos a transformar tus videotapes y cassettes a DVDs y CDs y duplicar las copias que necesites en disco. Además, rentamos videoproyectores y pantallas. Ecos Films, llámanos, contrata con Luis Castillo. Que esos momentos sean algo más que imágenes. Calle Cerro Prieto número 84 entre I y J. ¿Te gustaría comentarnos algo? Hazlo en WhatsApp al 637-107-3120 o haz tus comentarios en Facebook en Contenido 360. Todas las voces son muy necesarias. Contenido 360, la noticia en todos sus ángulos. Ahora las noticias con Luis Castillo y Julio Mojica.